Hola, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Mirad qué enclave más maravilloso os enseño hoy. Esta es la Catedral de Cádiz. Aquí tenemos la... Estoy en mi coche, vengo de comer con Carmen de Aljaca Manualidades y con su marido, que hemos estado comiendo y entregándonos el Inter de Navidad del año pasado, porque como no hemos podido vernos antes por motivos, bueno, ya lo sabéis, de COVID, pandemia, confinamiento y etcétera, etcétera, y volvemos para casa. Y desde aquí, pues quería grabaros todo esto, que es un espectáculo Cádiz, Tacita de Plata, ya lo dije. Pues nada, pasamos a la mesa y abrimos el Inter de Carmen. Mira, hoy traigo un Snail Mail que pertenecen a las Navidades del año pasado. Pero por culpa de la pandemia, por culpa del... bueno, por un montón de cosas, no lo hemos podido intercambiar hasta el otro día. El otro día, estoy hablando de el sábado pasado, no, el sábado, no, el lunes. El lunes día 30 de agosto del 2021. Es un intercambio de las Navidades del 2020. Pero como las Navidades están aquí otra vez, pues os lo enseño, porque el intercambio ha sido con Carmen de Aljaca Manualidades. Podéis seguirla en Instagram y ella me lo dio a mí y es de Navidad. Y como ahora viene Navidad, pues ella trabaja muy bien y yo quiero enseñaros lo que ella me ha dado. Yo todavía no lo he abierto. Mirad cómo viene la bolsa y voy a abrirlo con vosotros. Entonces voy a poner la bolsita en un ladito y vamos a ir abriendo paquetitos, ¿vale? Mira, empezamos por aquí, ¡hala!, indiscriminadamente, y vamos a abrir los paquetitos que me ha mandado, que me ha dado, porque el intercambio fue en mano, Carmen. Es que no hemos podido verlo porque como hemos estado entre el confinamiento, una cosa y otra. Ya sé qué es una cajita. ¡Hala! Mirad qué chulo. Es una cajita pastillero. ¡Qué guay! Esto me gusta un montón. Esta chiquitita. Para las cositas chiquititas me gustan mogollón. Vamos a abrirla. Sí, mira, que me la cerraba ya muy, muy bien. Vamos a abrirla. Esta es una parte. Y vamos a ver qué contiene. Mira, en una la ha metido confeti de corazones en azul. En otra la ha metido esto que... mira, perlitas azules. ¡Qué chula! Esto todo es azul, mira. Aquí hay estrellitas y corazones. Aquí hay florecitas. Yo estoy viendo con vosotros. Aquí hay otras cuentas más chiquititas también en azul. Oye, y esta también, a ver, son corazones en lila. Es que no sé si se va a ver bien. A ver, pondré aquí la luz. Es que no quiero que se queme la imagen. Y esta, que son también estrellitas y corazoncitos en lila. Y ahora pues vamos a abrir esta otra parte. Qué gracioso. Venga, que vamos a abrir esta parte. Y esta parte es la parte de las rosas. Creo que, mira, piedrecita, diamantito en rosa, así como lilita. A ver, cuentecita en lila, muy chiquitina, muy chiquitina. Cuenta más grande en rosa. Son grandes, tienen capacidad, ¿eh? Mira, florecita, estrellitas en rosa, cuentecita y corazones y estrellitas en rosa, pero más chiquitina. Y la última que trae... ¡Ah, qué bonito estos corazones en rosita! Esto no lo había visto yo. ¡Qué mono! Mira qué mono. Son muy bonitos. Pues esto es lo que venía en esta cajita. Ay, y además la cajita me encanta, ¿eh? De verdad. Bueno, pues vamos a seguir abriendo. Mira, tengo aquí esto que parece una pelota. Y vamos a abrir lo que es lo que ella ha hecho. ¡Anda! Mira, un twine de color verde y blanco, que ahora para Halloween me va a venir muy, muy bien. Y me ha metido un glitter. Mirad qué bonito. Holográfico, qué chulo. Mirad qué bonito, de 20 mililitros. Qué guay. Creo que es pegamento con brillo. Qué chulo. Pues muchas gracias, Carmen.
Vamos, me ha encantado. Y ahora, mira, voy a abrir este. Que viene un poquito. A ver, este viene papel ya. ¡Hala! ¡Qué bárbaro! Carmen trabaja, mira, trabaja estupendamente bien, ¿eh? Pero bien, bien. Mira, qué bonito. Todo viene forrado de tela con su gomilla naranja. Y no sé qué será, parece un álbum. Mira, qué bonito. Es un fichero que me lo ha... ¡Qué chulo! Que le ha puesto fundas de CD y en la funda es como una loa de back, pero con fundas de CD hecha en un fichero de esto. Mirad qué chulo. Aquí me ha metido unos sobrecitos. A ver si los puedo abrir sin romper nada. Mirad, estos sobrecitos de cartón. O son marcos de foto, no lo veo bien. Me parece que son sobres. No sé. Ay, 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 ay. A ver. Ay, 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 ay. Mira, son como marcos de foto. No sé. Sí, son marcos de foto. Y se puede, mirad, tiene hecho aquí los agujeros para meterlos si lo vamos con anilla. Está muy guay. Y me ha dado cuatro. Qué chulo. I love you. Qué chulo. Pues está muy bien, Carmen. Muchas gracias. ¿Qué más? Mira, me ha metido unos lacitos. Mira este, qué flamenquito. Qué mono. Monísimo. Esto no lo voy a sacar, son lazos. En una cinta de CD. ¿Esto qué es? Sticker. Massing sticker. Qué chulo. Esto no sé lo que es, parece washi. A ver. Esto no sé lo que es. Viene en un sobre americano. Parecen. Ah, sí. Esto, ella. Son como etiquetas y además están muy chulas y a mí me vienen muy bien porque cuando monto con tripleta las cositas le pongo aquí el precio. Pues muchas gracias. Son stickers, pero son etiquetas y a mí me vienen genial, la verdad es que sí. Mira, aquí me ha metido posi. Mira qué chiquitito, unos posi de bocadillo, qué mono. Un libro, qué bonitos son, qué chulo. Aquí qué me ha metido. Glimmer Spellbinder. No sé si esto. ¡Ah! Un troquel. Mirad qué troquel. ¡Qué guay! Muchas gracias. Un troquel que pone Happy Holiday. ¡Qué guay! Este no, yo no lo tengo. ¡Hala! ¡Qué chulo! Voy a meterlo aquí. Spellbinder. ¡Qué guay! Mira, me ha metido cinta de doble cara. Y además nos viene siempre bien. Mira, aquí me ha metido unas maderitas de un Papá Noel. Y aquí, ¿qué me ha metido? Ah, mira, me ha metido un de eso. ¿Cómo se llame? Árbol, pone. Árbol. Árbol. Del árbol de Navidad. Un cristal de nieve de... Ay, lo diré. De esto. De metacrilato. Qué chulo, mira, en color plata. Muy bonito, muchas gracias. Qué chulo. Ay, qué sello más chulo. Me ha metido el sello este del gatito. Qué bonito. Volando. Volando voy. Pone sueños. O sueña. Mira, qué bonito este sello. Este no lo tengo. Tengo alguno del gatito, pero este no lo tenía. Qué guay, muchas gracias. Y aquí me ha metido washi. Añade vida a la vida. Y este que pone happy. ¡Hala, qué chulo! Mira. De plátano. Uno así en lisita. Añade vida a la vida. Y este que también es muy chulo. God. Hello. ¡Hala, mira qué chulo es! Baila. Dance. Gracias. Amor. Feliz. ¡Ah, qué chulo! Muchas gracias, Carmen. Pues me ha gustado mucho. Muchas, muchas gracias. Y además muy original. Yo le hice uno a Rosa. Y se lo hice cosido. Pero ya hace mucho. Pero así con anillas no. Está genial. Esto lo voy a sacar. Lo voy a poner con la cinta y tal. Y aquí voy a meter sellos. Que me cojan.
porque además tiene mucha capacidad. La verdad es que sí. Y por último, mirad, con la felicitación de Navidad, liado con este lazo tan bonito, con esta cinta de árbol de Navidad. Mirad, qué bonito. Carmen, me ha encantado, ¿eh? Y aquí viene la felicitación de Navidad, que viene muy bien pegadita y la ha hecho ella. Mirad, qué bonita. ¿Veis? Pues esto, pues da ideas también. Es muy chula. En 3D. Y esto que viene un poco aplastada después de casi un año, claro, la pobre. Y aquí viene la felicitación de Navidad. Y, por último, este paquetito, que no sé lo que trae, pero que es un quintal. En una bolsita. Vamos a ponerlo ahí, la cinta, la que os loco. ¿Y esto qué es? Mirad que ven esta bolsita, que es blanca, con un topito, con lunarito en dorado, con brilli, brilli, brilla. A la... Mirad cómo trabaja esta mujer. No os digo nada. Mirad, qué bonito. Diario de Navidad. Pues para el año que viene. O sea, para este año. Mirad, con una shaker. Es súper bonita. Qué bonita, Carmen. Te ha quedado preciosa. Qué bonito. Me encanta. Muy, muy bonito. Vamos a verlo, ¿no? Claro. Mirad, qué bonita. Qué chula. No vea que es de... Mirad, que tiene un montón de profundidad. Mirad, qué bonita. Tradición. Mirad. Aquí para ponerle foto. Se puede poner por aquí, por aquí. Lo mejor. Mira este, qué bonito. Para meter la foto. Lleva su troquel de esquinera. Y aquí igual, qué papel más bonito. Qué bonito es, muy bonito, la mejor época del año. Pues sí, historia navideña, que lleva aquí otras dos tarjetitas. ¿Veis? Mira, qué bonito. Y aquí lleva otra igual. Qué bonito. Mira este, con las casitas. Y este me encanta. Si este es un troquel y tú lo tienes, yo lo quiero. Lo he estado buscando, ¿eh? Qué bonito, recuerdos perfectos. Ay, qué chulo. Es precioso, ¿eh? Mira, qué bien trabaja. Café calentito. Y este se abre así. Mira, qué bonito. Qué chulo. Y aquí lleva un sobrecito. Para meter una... escrito o algo. Una crónica. Días en familia. Mira, qué bonito. A ver, aquí no. Este también, diciembre. Qué bonito. Mira este. Aventura navideña. Y aquí lleva el tarjetón. Qué chulo. Qué bonita, ¿eh? Qué bien hecho. Está perfecto, ¿eh? De verdad que muchas, muchas gracias. A ver si os comete. No. A mí no me entra, ¿eh? Ahora, parece que... Ahora. Qué bonito. Mira este. Precioso. Qué bonito. Momentos mágicos. Momentos... Y su tarjetón. Cuento de invierno. Y también su tarjetón, creo, ¿no? No. Así, este se despliega para abajo, mira. Qué chulo. Y aquí también, para poner foto. Este es igual que el otro, familia, ¿ves? Que tiene aquí el tarjetón, no lo saco porque después no doy para meterlo. Con el muñeco de Navidad, ya lo he sacado y ya no lo puedo meter. ¿Ves? Este es el tarjetón. Y yo no sé por qué a mí no me quiere entrar. Qué chulo. Muy, muy bonito. De aquí ahora. Mira qué bonito. Oh, mira el conejito con la bufanda. El ciervo juntos. Y aquí otro tarjetón. Año nuevo, vida nueva. Qué mono. Precioso. Para este año. A ver, ¿qué puedo meter?
ahora. No. No sé, hay algo ahí que me choca. Bueno, vamos, lo dejo así. Pues si no, voy a estar un ratito. Mira este. Ay, qué bonito. Reyes Magos y aquí la tarjeta. Qué bonito. Me encanta. Muchas gracias, Carmen. Está espectacular. Y por último, la última página, que es esta. Qué bonita para poner una foto en grande. Precioso, precioso. Qué bonito. Muy, muy bonito, Carmen. Me ha encantado. De verdad que muchísimas gracias. Hace unos álbumes preciosos. Así. Así. Precioso, precioso. Muy, muy, muy bonito. Me ha encantado. Precioso. Pues me ha gustado mucho. Muchísimas, muchísimas gracias. Y es, la portada es espectacular. Y mirad por detrás, en blanco. Y lleva aquí metacrilato, que este se quiere despegar. Este está, mira, que se ha movido y todo. Qué bonito. Y esto también es de metacrilato. Qué bonito. Me gusta mucho, muchas, muchas gracias. Me gusta todo. Muchísimas gracias. Este para este año, si Dios quiere. Siempre digo lo mismo y nunca lo relleno, la verdad. Pero no por nada, sino porque te metes en un montón de cosas y después ya no me da tiempo. Y a toro pasado. Pues muchísimas gracias, Carmen, porque todo, todo, todo me ha gustado un montón. Esto voy a darle uso ya, porque para Halloween viene como anillo al dedo. Mira el sobre, donde venía la postal. ¿Veis? Qué bonito. Y esto, menuda trabajera, muchacha, precioso. Pues muchas gracias por todos estos regalos que me han encantado, me han enamorado. Y gracias a las nuevas suscriptoras, gracias a las que siempre me veis, gracias a las que me veis de vez en cuando. Y espero que os haya gustado. Si es así y me queréis dar un like, bueno, realmente esto yo nada más que lo estoy enseñando, porque yo realmente, la verdad es que no he hecho nada de todo este trabajo. Este trabajo es mérito de Carmen, que no tiene canal, pero podéis ir a verla a Instagram. Se llama Aljaca Manualidades, ¿vale? Un beso para todas, cuidaros y nos vemos pronto si queréis. ¡Chao! The little bit of 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 the little bit